es una fortaleza templaria fundada en el siglo XII. A mediados del siglo XII, el rey de Portugal, Alfonso I, vio necesaria proteger esta zona por la importancia de Coimbra como nueva capital. El castillo formaba parte durante la reconquista de la llamada Línea del Tajo, junto con otros castillos del mismo estilo como Amoural, Indaña, Monsanto, Cécere. Alfonso I de Portugal entregó a la Orden del Temple el castillo de Cera, en la región de Santarém. Sin embargo, el maestre de los templarios en Portugal, Waldim Pais, quiso abandonar el castillo y construir uno nuevo en Tomar, en la margen derecha del río Navao. Esta se convertiría en la sede de la Orden en todo el país. Alberga en su interior el convento del Cristo, al cual servían protección. Tras la extinción de la Orden del Temple por el Papa Clemente V, el rey Dionisio I de Portugal creó la Orden del Cristo en 1321, a la que transfirió todo el patrimonio de los templarios. Fue considerado monumento nacional en 1918. También fue clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983. Aquí podemos disfrutar de su entrada principal. Está diseñada por Juan de Castillo, en un estilo manuelino. Su portada está compuesta por tres arquivoltas. En el centro podemos encontrar la Virgen con el Niño, rodeada de los profetas y los doctores de la Iglesia. Rematado en la parte superior, encontramos la cruz de la Orden del Cristo. Este estilo decorativo, el estilo manuelino, lo encontramos en el siglo XIX y fue una época marcada por la expansión portuguesa ultramarina. Después de un último vistazo a la antigua plaza de armas del castillo, nos disponemos a entrar en el antiguo convento del Cristo. Vamos a descubrir todos sus grandes tesoros. El camino de entrada al convento nos lleva al claustro docemiterio. Este claustro está construido en una sola altura. Cuenta con una preciosa decoración de azulejo por las paredes. Sus arcos son apuntados y tiene columnas dobles sobre dos capiteles. Aquí podemos encontrar dos tumbas, la primera la de Don Diogo da Gama, hermano de conquistador Vasco de Gama, y la segunda la del diplomático Baltazar de Faria. La capela dos Portocarreiros es una capilla funeraria de la familia de este apellido. Llegamos a una de las partes más bellas del convento, la charola. Para mí es la joya del monasterio. Comenzó construyéndose en estilo románico y se finalizó en estilo gótico. Estos frescos tan impresionantes son obra de Domingo Vieira y Simão de Abreu. La charola, junto con el propio castillo, es la parte más antigua de todo el recinto. Tiene una planta de 16 lados, imita al Santo Sepulcro de Jerusalén. Tiene influencia bizantina. La riqueza decorativa refleja el poder que llegó a tener la Orden del Temple en Portugal. La nave está cubierta por una bóveda de combados trazada por Juan del Castillo. La rotonda de los templarios es una construcción octogonal de dos pisos, sustentada por ocho pilares. La charola o girola también es conocida como Oratorio dos Templarios. Fue el oratorio privado de los caballeros templarios dentro de su fortaleza. También podemos encontrar tallas de madera policromadas e importantes pinturas de artistas portugueses. Nos encontramos en el claustro principal o claustro dos Felipes. Lo estamos viendo desde la segunda planta, luego bajaremos y hablaremos más de él. En esta planta podremos encontrar dos joyas, una ventana de estilo manuelino y una escalera preciosa de caracol. Llegamos a una de las obras más importantes del estilo manuelino en el convento, la ventana do capítulo. Solo quedan dos junto con la anterior de las tres que hubo en el convento. Es una obra impresionante y llena de mil detalles que os animo a admirar con detenimiento. Pasamos por el claustro da hospedería, que fue un modelo para muchos claustros renacentistas portugueses posteriores.
Y ahora sí, llegamos a la planta principal del claustro de los Felipes. Se llama así en homenaje a Felipe II, que fue coronado en este mismo lugar en el año 1581. En esta planta encontramos columnas de orden toscano y en el superior, jónico. En el centro del claustro encontramos una preciosa fuente con la forma de la cruz templaria. Continuando el paseo, llegamos al refectorio. Esta era la sala destinada a la comida de los monjes. Encontramos dos púlpitos, uno a cada lado, en el que los monjes leían oraciones durante la comida. Es una sala de planta rectangular con bóveda de cañón con casetones. Esta pequeña antecámara comunicaba con las cocinas del convento. Estos son las cocinas y los almacenes. Pasamos por el claustro de Amicha y el claustro de Santa Bárbara, y es que este convento llegó a tener hasta 7 claustros, gracias a la ampliación de Don Juan III y la ayuda del artista cántabro Juan del Castillo, conocido en Portugal como João de Castillo. Llegamos a la cisterna del claustro Dos Corvos. Servía para almacenar el agua de la lluvia. En la parte superior encontramos una pequeña cafetería donde poder descansar y tomarnos algo con estas maravillosas vistas del claustro. Vamos a tomarnos un café fresquito en el castillo. El castillo está construido por una doble muralla. Nos encontramos en la superior, de planta poligonal irregular. Las murallas no son rectas, la base es un poco inclinada para evitar los trabajos de zapa que pudieran realizar los sitiadores. Estas rodeaban el terreno haciendo un espacio prácticamente inexpugnable. Siguiendo nuestro camino en coche, pero muy cerquita, encontramos el acueducto Dos Pegoes. Fue construido junto a la ciudad de Tomar por el arquitecto italiano Filippo Terzi, por órdenes de Felipe I en 1593. Este servía para el abastecimiento de agua al convento del Cristo. Consta de 6 impresionantes kilómetros de extensión, un total de 180 arcos, incluso alguno de ellos es doble. Avanza desde el noroeste hacia el monasterio. Llega a alcanzar los 30 metros de altura. Y hasta aquí esta preciosa historia del último reducto y la sede principal de los templarios en Portugal. Después de esta maravilla, conoceremos la ciudad de Tomar. Nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!